Biblioteca Nacional del Centro Cultural Kirchner. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura de la Nación y también a todo el personal que trabaja en este centro cultural. Y bueno, les quiero comentar un poco sobre las obras del programa de hoy. Hoy empezamos escuchando un ciclo de preludios corales que todavía no se escuchó en este ciclo, y se trata de los preludios corales Schuller, que se llaman así porque un alumno de Bach, que tenía este apellido, publicó en vida de Bach estos preludios corales, que son 6, y que tienen también la particularidad de que son transcripciones que hizo para órgano el mismo Bach de partes de sus cantatas, de movimientos de sus cantatas. Este preludio que escuchamos está en la cantata número 140, pero el mismo Bach hizo la transcripción para órgano. Incluso se cree que, como ninguna de las cantatas de Bach se publicó en vida, un poco el objetivo de estas obras era conocer algunos de los movimientos de sus cantatas. Este preludio coral se llama Despertar bajo no llama, y la versión para órgano que está en los corales Schuller tiene el número de catálogo 645, es decir, en la cantata 140 está la versión para conjunto de cámara, y la versión para órgano es